Teleproyecto, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy compartiremos la entrevista que le hiciéramos al arquitecto Fabio De Marco en ocasión del pasado Congreso Latinoamericano de Arquitectos, CLATIL 2018, organizado por la FADAU de la Universidad de Morón, casa de estudios de la cual es director de la carrera de arquitectura, consejero académico titular y docente. Profesional que a su vez es director junto a su colega Roberto Converti del estudio Oficina Urbana. Hice un compendio rápido de algunos proyectos que estamos desarrollando hoy, algunos que ya están vigentes. Cada uno tiene su hecho particular. En todos los casos son lo que yo le llamo la resignificación de áreas. Comenzamos con un proyecto Malvinas Argentina de 16 hectáreas, que es un predio comprado por una familia hace muchos años para hacer una quinta familiar, y en este caso se transforma en una apertura de una pieza de ciudad que se abre a la comunidad. Como siempre, son proyectos abiertos, no construimos y hacemos y pensamos en barrio cerrado. Son 16 hectáreas que tienen un hecho muy particular, donde el 90% de las calles internas de este proyecto son peatonales y el auto solo está en el perímetro, y las 16 hectáreas
están conectadas con áreas peatonales. E imaginemos que son 16 hectáreas, es casi tan amplio como el microcentro de Buenos Aires, pero en este caso está en Malvinas Argentinas, en un lugar muy particular donde nos encontramos con 1.100 especies de árboles, ¿no? muy forestado, pensando en una gran quinta, y en este caso la abrimos a la comunidad como una ciudad abierta. Rescatamos distintos elementos propios del sitio y fuimos haciendo una distribución estratégica de los usos sobre el territorio y abrimos entonces este espacio que estaba destinado solo a 4 familias, poder abrirlo a unas 3.500 personas que se pueden instalar en ese sitio, pensando ahora en una ciudad abierta con condiciones diferentes. Trabajamos intensamente en el master plan con una redistribución parcelaria, dándole capacidad constructiva a cada uno de ellos, imaginando un perfil urbano que va de planta baja y 3 pisos hasta planta baja y 4 pisos, y llegábamos a algo así como 220.000 metros cuadrados de construcción en estas 16 hectáreas. Esto que de esta arista a esta otra era una calle con veredas tradicionales, lo transformamos en un parque, en parques lineales con sendas peatonales de una dimensión aproximada de 5 metros que permiten, en un caso eventual, que algún vehículo pueda ingresar en el caso de seguridad, algún hecho eventual de salud o hasta un camión de mudanza. Pero el protagonista entonces es el peatón. Y es el carácter particular que habíamos encontrado en el sitio con esta forestación. Muestro también un proyecto que, como le digo, los alumnos siempre nos piden, que es el polo audiovisual. Ese proyecto pensado para el área de Isla de Marchi, en ese territorio tan particular, que hoy es unos viejos astilleros y viejos galpones dedicados a la industria naval, que lo reconvertimos en un nuevo polo de desarrollo con una posibilidad clara de transformarse también en una centralidad importante en la continuidad de Puerto Madero, generando un nuevo puente que nos vincula con el área de Barracas. Y en verdad que es muy atractivo el proyecto y siempre lo muestro, casi como estos cantautores donde el público le pide ese mostrarlo por favor, o ese cantarlo, bueno, en este caso lo muestro, si bien en muchas otras oportunidades lo he mostrado, lo muestro por ese motivo. En el año 1929-1930, Le Corbusier vino a Buenos Aires, se lo llamó, y Le Corbusier pensó entonces que en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es este, donde acá está la Casa de Gobierno, podía existir una isla en este sitio que sea el área financiera de la ciudad de Buenos Aires. Estos son dibujos de Le Corbusier allá al principio del siglo pasado.
y él pensaba que Buenos Aires se debería ver así, como un horizonte plano, que a él lo sorprendía. Para los europeos los horizontes planos casi no existen, y él se imaginaba este conjunto de torres que se reflejaba sobre el río. Esto era la imagen que él tenía de Buenos Aires. Claro, en aquella época a las ciudades se llegaba en barco y era la perspectiva que uno tenía. Hoy se llega en avión y se ven otro tipo de imagen. Fuimos haciendo una visión de cuáles son todos los museos y todos los hechos culturales que se tiene desde el Puerto Nuevo hasta La Boca, pasando por Puerto Madero. Estas dos calles nos vinculan directamente con Puerto Madero, y lo que dijimos entonces es, bueno, si Puerto Madero ha sido exitoso, podíamos tomar ese éxito y trasladarlo a este punto. Dentro del programa nos pidieron un polo audiovisual dedicado al tema del cine y el arte, nos pidieron residencia, nos pidieron oficinas y también un auditorio, una arena para 10.000 personas en este sitio. Visto el impacto que íbamos a tener, generamos un nuevo puente que conecta la isla de Marchi con el barrio de Barracas. Como siempre, nos gusta pensar también en parcelas generadoras de este master plan para que cada una de estas parcelas sean desarrolladas por diferentes emprendimientos privados. Como siempre, las áreas del borde son públicas y las áreas centrales como estas son grandes plazas también donde el espacio público se manifiesta en su totalidad. El perfil que generamos es este, también de una alta densidad para un área central que de alguna forma, por eso traía a Le Corbusier, simplemente era pensar que tal vez aquella imagen que Le Corbusier tenía sobre el Río de la Plata, en este caso empezaba a suceder. Son las únicas construcciones que están al pie del río, las de Puerto Madero son muy altas, pero están al pie de una reserva ecológica y unos diques, que son grandes piletas urbanas, digamos así. En este caso son las únicas construcciones que estarían al pie del río y que nos daría ese perfil de un waterfront de una ciudad importante como es Buenos Aires. Búsqueda de la resignificación de nuevas áreas y nuevas piezas urbanas, muestra un caso emblemático para nosotros y también para los hechos de reconversión urbana, que es el puerto de Santa Fe. Son 70 hectáreas de un viejo puerto que la ciudad no sabía bien qué hacer todavía con ellos y nos han invitado a que hagamos un master plan. Lo hicimos y lo que cuento es todo el proceso de el pensar en la reconversión de esa pieza urbana y la gestión, a veces tan importante y a veces más importante que los proyectos. Y nuestros alumnos de PFI se encuentran con ese tema donde hay un proyecto listo para construir y ellos ahora tienen que gestionar y llevarlo a cabo. Eso es llevar a cabo un proyecto, en este caso se hace muy particular porque es una ciudad que de repente se inundó y hubo que cambiar la conciencia colectiva de una sociedad que se sentía afectada por el río, volver a enamorarla a esa sociedad sobre un río que fue parte de su historia, y en este caso la reconversión comienza a partir de lo que le pasa al cambio en el inconsciente colectivo, y cuento esto en este proyecto que siempre es emblemático. Para nuestra oficina, para mí, para mi socio Roberto Converti,
está cargado como de emociones. Han pasado tantas cosas detrás de este proyecto que los voy a contar. Santa Fe fue la primera ciudad puerto. La primera ciudad que tuvo puerto en la Argentina fue Santa Fe y no fue Buenos Aires. A tal punto fue esto que Santa Fe estuvo a punto de ser la capital de la República, peleándose con Buenos Aires por la existencia o no de un puerto. Este fue entonces el primer puerto de Santa Fe y ahí teníamos que operar con todo lo que eso significaba. Hasta el año 77, año 80, el puerto siguió operando en forma normal. Cuando recorrimos el lugar nos encontramos con este monumento a la arquitectura industrial, un edificio ladrillero con estas características, y mientras que la gente del gobierno que nos había contratado seguía caminando, yo recuerdo con Roberto, mi socio, nos quedamos parados pensando en todo lo que podía pasar en este edificio. Nos enamoramos de esto casi como un emblema del lugar. Esta maqueta la presentamos en el puerto y generamos este master plan de reconversión de las 70 hectáreas del puerto. Hicimos una distribución estratégica de usos y lo presentamos para obtener una ordenanza que el Consejo Deliberante de la Ciudad nos tenía que aprobar. Hicimos una distribución porcentual de cada uno de los usos que estábamos empleando y el diario salió diciendo un nuevo y decisivo paso hacia la ciudad puerto. El Consejo aprobó sus usos para el área portuaria por unanimidad. Bien, teníamos entonces la aprobación y teníamos un contrato para trabajar sobre el puerto en los próximos años. Antes de empezar a construir generamos valor al sitio y generamos una exposición industrial portuaria en el lugar ahí en mayo de ese año. Y al poco tiempo logramos que se instale la primera intervención y fue un club náutico, que fue esto que está aquí. Y empezaba una vez más a aparecer la alegría en la gente participando de estos eventos. Hasta ahora no pusimos ni un caño, no pusimos ni un ladrillo. Estamos generando valor. Se llamó licitación pública para la instalación de hotel, centro de convenciones y casino, y logramos que esa inversión internacional decida instalarse en nuestro puerto y fue la primera inversión. Hasta ese momento teníamos un náutico y teníamos este centro de convenciones. Esta gente invirtió en nuestro puerto 50 millones de dólares en este emprendimiento. Y la actividad empezó a funcionar. Y todo lo que pensamos empezó a crear. Y los viejos galpones empezaron a ser centros de encuentros gastronómicos, comerciales. La gente se animó a encontrarse con este sitio que nosotros ya lo teníamos perdido. Y ya hoy hay gente viviendo, ya van por el tercero o cuarto edificio. Y empezaron a aparecer las grandes inversiones. Una vez más, áreas centrales donde la densidad se puede lograr en estas condiciones. Y nos faltaba ahora eso que tanto habíamos soñado. ¿Qué pasaba con ese edificio de ladrillo harinero que se llama edificio Molino Marconetti? ¿Qué iba a suceder? Y lo que logramos es que se transforme ese lugar en un centro cultural y empezó a pasar todas estas cosas. Y empezó a pasar que se empezó a utilizar el interior de ese edificio tal cual lo habíamos imaginado. Empezó a pasar cine en la calle, ¿no? Acá en el malecón. El edificio está ahí, en ese marco interesante, al lado del río, y la gente se animó a acercarse y hacer cine en la calle. Espectáculos para niños, arte, rock, actividades de diferente forma. Y el edificio Marconetti, aquel que de alguna forma nos enamoró ese día, hoy tiene una actividad plena. A partir de lo que sucedió en el puerto de Santa Fe, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, en Asunción, nos convocó para que hagamos una reconversión del puerto de Asunción, y eso es también lo que muestro. Y interesante entonces cómo estas piezas urbanas, que son viejos puertos que han quedado en desuso porque han cambiado su forma de operar,
se reconvierten y se transforman en el lugar de gran oportunidad para el crecimiento, en este caso cívico, de la ciudad de Asunción. El eje cívico, donde están la mayoría de los edificios de los ministerios e instituciones de gobierno, tienen ahora una tendencia de abarcar también la superficie del puerto, y en verdad que ha dado este resultado magnífico, porque ya hoy está en obra. Y el presidente de Paraguay, cuando conoció el proyecto, dijo: voy a hacer que todos los ministerios se trasladen al puerto, y eso está sucediendo. Y rápidamente llamó a concurso de proyectos de arquitectura para los ministerios, y bueno, estuvimos en suerte de que el ganador de ese concurso sea el estudio de Solsona, Salaberry y las chicas, ¿no? Así que eso nos puso muy orgullosos también que un argentino haya ganado ese concurso. Estos ejemplos los traigo como casos de lo que significa la resignificación de áreas urbanas, de que las áreas que han perdido carácter o que se han sentido degradadas ambientalmente o económicamente o culturalmente tienen entonces la posibilidad de resignificarse y empezar a ser una pieza de alta oportunidad de desarrollo en ciudades como la que estamos mencionando, ¿no? En una reconversión y ampliación de uso, lo hicimos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Plan Estratégico Metropolitano, las redes viales del sitio, el Plan de Acción sobre el Área Metropolitana de Asunción. Cada uno de estos planes los fuimos involucrando en el proyecto urbano que íbamos a generar. Descubrimos entonces que había una plena posibilidad de que el puerto se integre no solo a la ciudad, sino al eje cívico. El presidente de Paraguay entendió que este proyecto no era simplemente la reconversión de un puerto, sino que empezaba a ser la posibilidad de vincularse en forma distinta con este centro urbano y cívico. Cuando el presidente ve que esta plaza se puede transformar en una plaza emblemática también para su gestión, rápidamente llamó a sus ministros y dijo: quiero que todos los ministerios se vayan al nuevo puerto. Una vez más, para nosotros estaba dando esto la garantía de que este proyecto se iba a hacer y que iba a tener la seguridad de que en el futuro no se iba a perder la idea. Por lo cual generamos aquí un espacio para los nuevos ministerios. Esto es el gran eje cívico, residencias, oficinas, un centro comercial con un área de transferencia. Hasta acá llega el Metrobús y de acá uno puede tomarse un barco e irse en transporte fluvial. El proyecto está en marcha, se están haciendo las infraestructuras. Algunos dicen: ¿por qué no pusimos un edificio ya en el fondo? Porque lo más importante de este sitio es el área ambiental y el río. El remate de ese corredor es el río, no es un edificio. Una arquitectura mezclada con el paisaje. Recuerdo cuando hicimos este render, acá había un pasto cortado a 2 centímetros y dijimos: eso no es Paraguay, es Asunción. Ahí necesitamos vegetación potente, es un área con mucho calor y humedad, y la potencia que tiene la vegetación es muy parecida a esta. De esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima.
Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018. 132 años por la arquitectura. 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto. www.teleproyecto.com